Les doy la bienvenida a este espacio Iglesia en Salida desde la parroquia San Finbard, aquí de la diócesis de Brooklyn, Queens, donde hemos venido junto a Promesa MRC, esta alianza que tenemos con los Multimedios Vida y también Luz Divina TV de Santiago, para conocer un poco la historia de esta parroquia y el trabajo pastoral que aquí se hace y cómo la vida de fe continúa en los latinos, sobre todo en estas parroquias. Y ese es el sentir que queremos compartir con ustedes en el día de hoy. Y compartiremos con el Padre José, que ya tendremos oportunidad de hablar con él en este programa y ver toda la labor que él como dominicano está haciendo en esta hermosa parroquia dedicado a un santo de Europa. Ya nos va a contar también quién era San Finbard y así conocer nuestras iglesias y dónde están nuestros hermanos sacerdotes dominicanos y la labor que realizan. Sean todos bienvenidos a este espacio Iglesia en Salida. Hola, ¿cómo estás? Estamos en este espacio Iglesia en Salida. Gracias por recibirnos en esta parroquia, hermosísima parroquia. Yo la verdad que estoy sorprendido cuando veo estos templos aquí en Estados Unidos, porque uno se hace como Nueva York, un templo cuadrado, feo, pero y esta hermosura, padre. Entonces, cuéntenos a todos los televidentes de Iglesia en Salida, de Televida, ¿dónde nos encontramos? ¿A quién le dedica la iglesia a esta parroquia? Cuéntenos de usted su nombre, apellido, familia y de dónde y de qué equipo de pelota. Bueno, muy buenos días a todos los que nos ven por Televida. Yo soy el padre José Enríquez, nativo en Cayetano Germosén, en Moca. Moca. Ya lo saben, empezamos por ahí. Es mocano. Así que ya usted. Sí, ya yo sé de qué equipo usted. Ah, claro, de las Águilas. Yo tenía esperanza, padre, de que usted fuera. Sí, aquí fluye sangre amarilla. Sangre amarilla. Entonces tenemos un mocano cibaeño dominicano aquí en Brooklyn. Sí. Cuéntenos de esta parroquia, ¿cómo se llama? Y por qué. Esta parroquia está dedicada a San Finbard, un obispo irlandés. Originalmente es irlandés la parroquia, el señor que donó el terreno para construir la iglesia, le dijo al obispo, tengo solamente una estipulación, que lo nombre bajo el nombre de San Finbard, de Cork, en Irlanda. Desde 1880 wow. Está evangelizando esas tierras de Bensonhurst y Bass Beach. Es la primera parroquia, es la parroquia madre de esta área de Brooklyn. Actualmente, después de los irlandeses llegaron los italianos, fue cambiando la inmigración. Actualmente somos mayormente guatemaltecos, mexicanos, unos que otros dominicanos, porque somos como el arroz blanco, en todas casas estamos. Entre el uno que otro está usted. Sí, y yo vengo siendo el primer párroco hispano. Wow. De esta parroquia en los 145 años de su historia. Soy el primer párroco hispano y hemos evangelizado todo el pueblo, toda la comunidad, trayendo la devoción al Divino Niño, la devoción a Nuestra Señora de la Altagracia. ¡Ay, qué maravilla! Aquí usualmente, ahora no está, donde está la bandera del Vaticano, cada vez que tenemos una devoción, cambiamos la bandera del país. Mire qué interesante. Entonces en enero, ahí donde se pone la tricolor dominicana. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y la misa de la Altagracia debe ser aquí. Sí, sí, vienen de diferentes parroquias de la diócesis, de Blessed Sacrament, de Santa Rita, vienen a acompañarnos el día. Ya conocí a través de Promesa, hicimos un programa con el Comité Altagraciano de Brooklyn, resaltar y aclarar que esta parroquia está en la diócesis de Brooklyn, Queens. Sí, Brooklyn, Queens. De manera que se puede hacer una presencia latina también a través de usted, pero bueno, el templo es tan hermoso y vamos a entrar ahora para conocer la iglesia por dentro y luego le preguntaremos algunas cosas al padre José, porque además me enteré que usted lleva el tema de los jóvenes en la diócesis. Sí, soy director del movimiento de Jornadas de Vida Cristiana. Es el movimiento más antiguo
activo de jóvenes en todo Brooklyn, Queens, en todo Nueva York. Tienen 57 años evangelizando a los jóvenes. No, pero usted me va a contar en detalle de eso. Vamos a entrar ahora al templo para que vean qué templo más hermoso, porque yo sé que le va a pasar como a muchos que dicen, yo he pasado por ahí cucho mil veces, como decimos nosotros, y nunca he entrado. Pero vamos a entrar el padre José y yo ahora. Sí. Bueno, Padre José, entonces cuéntenos un poco del templo. Como ustedes ven, hay personas que están orando en este momento y aquí también pues está el Santísimo. Y cuéntenos un poco de este templo que estamos viendo. Bueno, este templo tiene un poquito más de 100 años que de su construcción. El constructor se llama Bullenberg, que construyó varios templos en la diócesis de Brooklyn, como Blessed Sacraments, como la Co-Catedral de San José. Este es uno de los más pequeñitos que ha construido. Pequeño porque Blessed Sacrament tiene espacio para 800, la Co-Catedral tiene espacio para 1500. Aquí cabemos como en las bancas, como unas 500 personas. A las misas los domingos llegaron como 780. Entonces, gracias a Dios, necesitamos una iglesia más grande o más misas. Pero para más misas necesitamos también más curas. Si tú estás pensando en ser sacerdote, habla con tu párroco, que necesitamos tu ayuda. Entonces, bueno, tiene una hermosa imagen encima del altar. Y bueno, las columnas son hermosísimas, de mármol. Sí. Además de los hermosos vitrales que estamos viendo aquí, estoy poniendo imágenes mientras usted y yo hablamos. Y también veo la presencia de varios santos. Cuéntenos un poquito en imágenes que tenemos aquí.
Bueno, los santos que vemos alrededor de la parroquia son de las devociones de los parroquianos. Aquí tenemos San Lucas Evangelista, que es para los mexicanos de un pueblo en México que celebra su devoción para las fiestas. Tenemos a San Pedro y San Pablo, los patronos en verdad de la iglesia. Los pilares de la iglesia, sí. Tenemos, por acá tenemos, si miramos a Nuestra Señora del Rosario, los italianos en su devoción al Padre Pío, obvio. Obvio. Entonces, qué maravilla. Tenemos a Nuestra Señora de Guadalupe, que es patrona de México y emperatriz de las Américas. Es una devoción muy grande aquí en nuestra parroquia, pero una de las más grandes es el de San Miguel. San Miguel, esa devoción viene a nosotros desde Totonicapán, que es Atenango, Guatemala, que son muchos de los parroquianos de aquí, son de allá. Y el día 29 del mes de septiembre celebran en grande, sí, casi como casi la Pascua. La fiesta de los arcángeles. Sí, sí. Y ellos tienen por vía esa devoción que es bastante grande. Y hemos comenzado devociones. En enero vamos a entronar a la Virgen de la Altagracia, por allá al lado de la Guadalupe, entonces por allá vamos a entronarla al Divino Niño. Ya lo saben, si vienen a esta parroquia a partir del próximo año. Pero bueno, usted me comentó que podíamos subir al coro. Sí. Vamos a subir un poco ahí para ver la dimensión del templo. Porque quiero preguntarle, padre, pero ¿cómo fue su vocación? A la gente cada vez que grabo una iglesia en salida con un sacerdote me dicen, ¿y cómo fue que él se hizo cura? Pero vamos al coro y ahí usted me cuenta. Vamos. Este es nuestro santo patrono, Finbar. Bueno, padre, me ha comentado usted algo especial de este Cristo Negro. Realmente yo no lo había visto. Cristo Negro de Esquipulas, de devoción que proviene de Guatemala. Se celebra por los días mediados de enero, 15 de enero. El 15 de enero también tiene una estipulación histórica en Guatemala. Se firmaron los tratados de paz en Guatemala, y es una devoción que se ha expandido por todo Latinoamérica y Centroamérica y ha llegado aquí a Brooklyn por vía de nuestros parroquianos de Guatemala. Incluso este año por primera vez recibimos al Cardenal Ramazzini de Guatemala para celebrar la misa en honor al Cristo Negro de Esquipulas, 15 de enero, y vamos trabajando también con el obispo Brennan para llevar esta devoción y estas celebraciones a la catedral como centro de Guatemala. Esta es una de las celebraciones más grandes a nivel universal en Guatemala. ¿Y por qué negro? O sea, no se sabe de dónde surgió la idea de ponerlo el cuerpo negro así. Sí, cuando el sacerdote quería un Cristo para su iglesia, pidió que se le hiciera de la madera más fina que se pudiese encontrar, y lo que encontraron fue el ébano negro. Y por eso es el Cristo negro. Oiga, qué maravilla. Y además realmente la propia cruz tiene unos detalles hermosos, que son las uvas del campo. Es el ¿cómo se llama? El árbol que da fruto. Sí, sí. Aquí estamos viendo los frutos. Sí. Incluso el letrero que está en la cabeza del Cristo también tiene un detalle muy hermoso. Y muy tiene bien el color en las letras del lienzo que tapa a Cristo. Sí, bueno, el color se lo pusieron, lo pintamos acá. Entonces, en el Guatemala se parece un poquito diferente a los colores de los lienzos y las letras, pero es relativamente lo mismo. Bueno, otro detalle para cuando usted venga aquí a esta parroquia en Brooklyn, no deje de pasar, enseguida entre a la izquierda a contemplar este Cristo Negro de ébano, o sea, que es un detalle, porque la Biblia siempre resalta, cuando el Señor decía, construyame tal cosa, le decía la madera, la medida que tenían que tener, y nosotros tenemos que aprender en nuestra vida que el Señor hace detalles así. O sea que, bueno,
pase por aquí en esta parroquia. Vámonos al coro, padre. Sí, más o menos. 5 coros tenemos. Bueno, déjenme decirle que subimos aquí, está un poco oscuro. Y ya me di cuenta que el padre es muy tecnólogo porque encendió las luces por el celular. ¿Es que a usted le gusta la tecnología, padre? Sí, me encanta. Y eso es lo que debemos usar en esos momentos para evangelizar a la juventud. Porque muchos sacerdotes, obispos, dirigentes, tienen un temor. Ah, la tecnología va a acabar el mundo y va a acabar con la evangelización. Y la iglesia siempre ha aprovechado el avance humano, uh-huh, y los equipos y todo lo que hace para lo único que sabe hacer, que es evangelizar. Sí, y eso nos lo enseñó la pandemia. Nos ayudó a fortalecer. A fortalecerlo, es decir, que cómo llegábamos al pueblo, claro, por vía de las misas en vivo. Incluso en Blessed Sacrament, yo estaba en esa parroquia durante la pandemia, desde que cerraron las misas públicas. Yo sentado con el padre Luis Laverde, el párroco, ¿cómo vamos a llegarle a la comunidad? Me dice, haga lo que usted tenga que hacer. Claro. Conociendo mi saber en la tecnología. Y fuimos la primera parroquia en todo Brooklyn y Queens que transmitió las misas. Cerramos domingo, el lunes por la mañana tenía yo simple, mi celular, apoyado al Sillo Pascual, grabando la misa. Qué maravilla, padre. Y bueno, le preguntaba, que la gente siempre tiene curiosa de dónde sale el padre José. Cuéntenos un poco de su vocación, para, sobre todo en el ánimo de que muchos jóvenes viven la misma situación vocacional que los sacerdotes viven y se identifican cuando ustedes nos cuentan cómo el Señor los pescó y lo amarró para toda la vida. Sí, bueno, pues yo, como le dije al principio del programa, soy nativo en Moca, viví en Moca hasta mis 7 años y vine a la parte de East New York, en Brooklyn, a los 7 años. Ahí fui formándome. Llegué a mi iglesia Nuestra Señora de Loreto y al llegar, un muchacho de 7 años descubriendo todo este mundo diferente, lo único que encontré que era igual que lo que dejé en mi casa fue mi fe, la religión. Y ahí fui formándome, fui monaguillo. Incluso hubo un tiempo donde también dejé la iglesia. Yo fui evangélico por 3-4 años y regresé a la Santa Madre Iglesia estudiando el catecismo y por vía de mi abuela, que rezaba mucho rosario y lo rezaba por mí y por todos, pude regresar. Y en el 2007 entré al seminario. En el 2007 entré al seminario. ¿En cuál seminario? Douglaston, el seminario menor, donde estudié filosofía en la Universidad de San Juan. Y después de ahí fui al seminario mayor en Dunwoody, San José. San José, hemos estado ahí, sí, precioso. Sí, el mismo estilo de construcción. Y me ordenaron, por la gracia de Dios, al servicio de la iglesia el 27 de junio 2015. Entonces, la próxima semana cumplo 9 años de sacerdote. Ah, muchas felicidades. Aquí en la diócesis de Brooklyn. Sí. Sí, por ser diocesano, me quedo ministeriando en Brooklyn. Yo pensé una vez ir de misionero para visitar partes del mundo, pero en Brooklyn tenemos el mundo entero. En Brooklyn sabes que se celebra la misa en 27 lenguas diferentes. Todos, wow, qué maravilla, qué maravilla. Realmente es así, porque por eso la iglesia es universal, sí, realmente. Sí. Y yo creo que todos los católicos tenemos que tener esa...
esa misma actitud de que si nos envían a cualquier lugar a evangelizar. Ciertamente el primer lugar que Dios nos invita a evangelizar es nuestro propio lugar, pero con la mente abierta de que si el Señor lo necesita. Sí. Entonces, Padre, cuénteme un poco de esto, de esta misión que la iglesia además le ha pedido de dirigir una parroquia, de llevar adelante lo que nosotros llamamos pastoral juvenil, los grupos juveniles. Cuando yo comencé a regresar a la iglesia, lo hice por vía del grupo juvenil de la parroquia que quedaba cerca de mi casa, Nuestra Señora de la Merced. El grupo se llamaba Juventud Acción Católica, que enviaba a los jóvenes a un retiro llamado el Retiro de Jornadas de Vida Cristiana, que tiene como lema, joven evangelizando a joven. Viene, nace del cursillo de cristianidad. Nace del cursillo de cristianidad porque los padres de los querían que sus hijos tuvieran una experiencia similar al cursillo y ahí nace la jornada. En el 1967 nace el movimiento. Acabamos de celebrar 200 jornadas de muchachas. Wow. Y vamos por 186 de muchachos. Crecí, mi fe se fortaleció en ese movimiento. Y hace 2 años el señor obispo me llama y me pide que sea el director espiritual del movimiento de jornadas. Lo que me regresó a la iglesia, ahora estoy dirigiendo y está creciendo de una manera impresionante. Para la gloria de Dios, los jóvenes están vivos, están activos y son la iglesia. Bueno, padre, yo estuve en la última jornada mundial de la juventud en Lisboa y realmente para mí fue impresionante ver 1,5 millones de jóvenes haciendo la cobertura de prensa para nuestros medios y también para Promesa MRC aquí sí. En Nueva York, en la que tenemos esta alianza. Y realmente también ver un sacerdote joven, porque usted no tiene 70 años. No. ¿Usted por dónde anda? Déjeme ver. 32, 34. Yo nací la última vez que los Mets ganaron la Serie Mundial. En el 1986. Y por ende soy yanquista. Bueno, que fui a visitar el estadio con mi esposa, pero que mi esposa es liceíta, usted ve, no puedo, yo casi no tengo permiso de hablar con aguiluchos, pero hoy hicimos una excepción. Yo y el padre Silvio decimos que cuando yo estaba repartiendo juicio, se le acabó con los liceístas. No. Bueno, un saludo a doña Laura, mi esposa, madre, saludo a Laura, que Dios te madre de 9 hijos y 3 nietos. Ay. Mire, padre, realmente lo que yo decía de la jornada es que vimos una esperanza para la iglesia. Sí. Y yo tengo que reconocer que yendo aquí a varias parroquias, aquí en New Jersey, estuvimos por Boston, por Lawrence, encontramos muchos jóvenes. Realmente los coros con muchos jóvenes, varios monaguillos participando en la misa. Y realmente debemos dejar de tanto de decir que la juventud católica no existe, que está perdida. Sí, hay jóvenes perdidos, pero ver jóvenes que quieran. ¿Siente usted que realmente los jóvenes aquí están respondiendo a vivir su fe en su juventud ante el mundo actual, que es un desafío bien fuerte? Claro, aquí tenemos dos grupos juveniles, uno inglés y el grupo juvenil carismático, que está rondeando por los 60, 70 jóvenes semanalmente. Y están haciendo un trabajo tan, tan maravilloso que ellos invitan a sus amigos a la reunión juvenil. Y este año, en la Vigilia Pascual, recibimos a 3 conversos. De ese grupo de jóvenes que profesaban otra fe, tenían otro credo, y llegaron y recibieron sus sacramentos en la pastoral juvenil, en la Vigilia Pascual. Y eso es, esos son los frutos de nuestra pastoral juvenil. De acólitos, tenemos un grupo como de 48 acólitos, que cuando a veces tenemos misas grandes, a veces yo digo que hay más acólitos que gente, pero sí, ellos llenan un espacio completo y son mi corazón, porque yo comencé como acólito. Inicié como acólito. Y además porque me imagino que de ahí luego usted ve cómo se van enamorando, noviazgos, se casan. Uh-huh. Sí. Y quién sabe, también pueden salir vocaciones de ahí. Sí, sí, o sea que bueno, padre, nada, que queríamos conversar un poco de eso. Vamos a bajar de aquí del coro porque le quiero preguntar, la estructura parroquial, la pastoral, la parte económica, mantener todo esto. Nosotros hemos ido preguntando a las parroquias porque a veces nosotros los parroquianos fallamos en ayudar en que nuestra parroquia se mantenga bien. Pensamos, no, eso lo manda el obispo, el padre, y realmente no es una estructura, pero se lo contamos ahora en el próximo lugar. Amén. Una dominicana aguilucha.
para allá, para allá. En la de Padre Norberto, ahí. Ces Windis, nuestra administradora parroquial, Martín, el que administra a los 77 monaguillos que tenemos, que también se va para cura, va a ser cura. Hasta su oficina, porque le decía que me preocupa siempre ver cómo la iglesia se sostiene, cómo vive la pastoral. Cuénteme si están presentes los movimientos, qué movimientos pastorales tienen. Bueno, movimientos tenemos, en la pastoral tenemos varios grupos, el grupo de San Miguel, el grupo de Guadalupe, San Pablo Apóstol, Santiago Apóstol, Divino Niño, Altagracia, Esquipulas, Posadas, la Hermandad de Maús, la Hermandad del Señor Sepultado, que llevan su procesión el Viernes Santo con el Señor Sepultado. Tenemos un grupo como de 150, 170, se llaman cucuruchos, se ponen su capucha y llevan el anda con el señor, una anda que pesa como 700 libras. Ellos la cargan entre como 50 hombres. O sea que hay una variedad de movimientos, sí, que se mantienen activos en la parroquia. Sí, que da sentido a lo que nos habla el Santo Padre de la sinodalidad. Es el movimiento. No, tanto nuestro medio Televida como Promesa MRC estamos haciendo la cobertura de prensa del sínodo. Estuvo en Roma en octubre pasado y volvemos a la conclusión del sínodo. O sea que sabemos bien por dónde la iglesia quiere renovar un poco, sí, ante la cultura. Y bueno, usted nos comentaba que a través de la tecnología que está usando, pues está llegando a donde la gente hoy está viviendo, porque viven ahí metidos en los celulares, en los medios, la evangelización tiene que estar ahí. Y bueno, en la estructura un poco, o sea, funcionan los consejos parroquiales y económicos y todo. Pastoral y consejo financiero. Para el sacerdote ya como administrador y párroco, ya no es solamente la evangelización y la pastoral, sino también los bienes temporales a quien se le confía, y entonces es mantener los edificios en buen estado para que perduren, perduran 140 años, mantener a los parroquianos cómodos. Como aquí en Nueva York necesitamos de la calefacción en el invierno, el aire en el verano, y mantener un equipo parroquial para darle el servicio necesario a nuestros parroquianos. Cuando llegan acá a la oficina, necesitan citas para bodas, necesitan intenciones de misa. En República Dominicana usualmente lo hacen un domingo. Pero aquí es un poquito diferente. Vienen durante la semana y se le apuntan sus misas en despacho parroquial. Y bueno, entonces la gente se ha integrado. ¿Siente usted que le duele su parroquia, que hay un grupo preocupado realmente? Porque hay parroquias donde nos han dicho los sacerdotes que están prácticamente solos. No, aquí en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, se han preocupado bastante. Llevan a cabo, tuvimos un torneo, que no es todo misa, aunque eso es lo primordial. Tuvimos un torneo de 4 meses de baloncesto. Ah, qué bien. Y ahora vamos a tener un torneo de 8 semanas de soccer para la juventud, para los niños. Claro. Y de ahí se recaudan algunos fondos también para ayudar en los diversos gastos de la parroquia, que no son pocos. Sí, podemos decir los de seguros y la calefacción. Aquí a veces son $70,000 al año en calefacción y son cositas que van sumando. No, claro, y hay que hacer un esfuerzo grande. Y también porque
Yo me imagino, bueno, me imagino, no es seguro que usted, si un día cuando le cambien de aquí, tiene que entregar todo, o mejor, o sí, como lo recibió al que venga, porque sí, así ha sido la iglesia siempre. Sí. Y me imagino que también están por las líneas de trabajo pastorales generales, de familiar, social, sí, y todo eso. Sí. O sea que, y en cuanto a los sacramentos, o sea, los jóvenes están respondiendo a bautismo, confirmación, sí, hay matrimonios. Sí, de aquí a diciembre tenemos nosotros programados como 15 matrimonios. Ah, mire qué bonito. En febrero vamos a tener una boda comunitaria. Tenemos ya 10 parejas apuntadas para la boda comunitarias. Los sacramentos, como 35, 40 recibieron la confirmación. Algunos vieron como 11 que fueron en la vigilia pascual, recibieron todos los sacramentos. Para los niños tuvimos 60 muchachos para la primera comunión, unos 48 para la confirmación de los adolescentes. Entonces la vida sacramental se está moviendo y surge por vía de los movimientos de la renovación, que van al retiro, tienen una experiencia viva, verdadera con nuestro Señor, y cuando llegan acá en los mismos grupos van fortaleciendo. Bueno, ya tuviste esa experiencia en el encuentro con el Señor, vamos a seguir. Claro. ¿Qué prosigue? Los sacramentos. Naturalmente es llegar a los sacramentos y vivir una vida de gracia. Es que la vida cristiana sí se va a seguir manifestando por el que el Señor está presente en la historia en el día de hoy. Así que, sí, bueno, desde esta parroquia, pues qué alegría nosotros para nuestros multimedios Vida en la República Dominicana y nuestro canal Promesa MRC. Y tenemos un nuevo aliado en Santiago de los Caballeros. Inició el canal Luz Divina TV del diácono Gianni, sí, y está también, sí, retransmitiendo este espacio de Iglesia en Salida. De manera que usted vea la vida de la iglesia y se anime también. Si en su parroquia usted está, como dicen, sin hacer nada, pues fíjese todo lo que se necesita en una parroquia que aquí pues ha tenido vida. Y me voy con la última pregunta, padre, para cerrar este programa. Y nos vamos ya a la puerta de despedida. ¿Cómo se siente usted como sacerdote en esta comunidad? Pero me lo responde allí, en el otro lugar. Uy, qué calor. Pero Dominicana está más caliente. Aquí cuando quiera, aquí mismo en el... La capillita se presta para grabación y lo que necesite. Sagrada Familia. San Peregrino, el patrono del cáncer. San Peregrino, cuénteme de este santo. San Peregrino es el patrono de aquellos que sufren, combaten el cáncer. Dedicamos aquí este jardín en honor a él, y los que deseen poner una piedra memorial en memoria de algún familiar, puede llamar a la parroquia y a la oficina parroquial y le podemos dar los detalles. Pronto llegarán los primeros ladrillos, uno que yo personalmente dediqué a mi difunta abuela, porque se curó de cáncer 3 veces. Entonces, aquí es un espacio que es público para venir a orar y meditar y pedirle la intercesión a San Peregrino para aquellos que sufren de cáncer. Pegadito a nuestra capilla Sagrada Familia. Que era originalmente la capilla del convento. Y cuando salieron las monjas, se convirtió en muchas otras cosas.
Yo hace 2 años tuve la necesidad de un espacio más de oración para nuestra comunidad, y aquí, como ven, se reúnen a cualquier hora del día o de la noche y vienen a orar. En las ventanas tienen las diferentes imágenes de los diferentes ministerios. Los Caballeros Colón nos donaron esta imagen de la Sagrada Familia, que fue bendecida por el Papa Francisco en el Vaticano el 29 de junio de 2015. La oración a la Sagrada Familia, consagración. La Sagrada Familia, escrita por el arzobispo Lowry de los Estados Unidos. Y la primera imagen que tuvimos, que yo entroné aquí en esta capilla, fue la del próximamente santo, Carlo Acutis. Santo para los jóvenes, y es un ejemplo extraordinario para nuestra juventud. Que mire cómo está vestido este santico, con tenis y jean. Entonces, al joven que entre a tu parroquia con tenis o con jean, puede ser el próximo Carlo Acutis. El piso, y ellos lo pusieron, ve. Sí. Y aquí esta imagen es Emaús, los dos discípulos con el Señor en la mesa de Emaús. Siga caminando, Padre Miguel, sigue, muévase para allá, siga caminando, Padre, hacia allá. Hasta el... Bueno, Padre, la verdad, le preguntaba, cuénteme cómo se siente de ser sacerdote aquí y pastorear esta iglesia. Es una maravilla, porque aquí hay tanto talento y tanta pastoral que vamos poco a poco tratando de que esto explote, poner a San Finbar en el mapa, porque es lo mejor que hay en esta sección de Brooklyn. Mire qué maravilla, y bueno, me imagino que eso es lo que llena la vida de un sacerdote, poder ejercer a lo que el Señor le llamó. Y me gustaría que envíe un mensaje final, pues, a todos los que nos ven a través de Televida, Promesa MRC y Luz Divina. Muchas gracias por escucharme. Que el Señor le siga bendiciendo a usted, a su familia. Y un saludo muy especial a mis sacerdote hermano allá en la capital, al padre José Goris. Claro, formador. Sí, amigo, sí. Nuestro director, el padre Kennedy Rodríguez. El padre Kennedy. Tiene que venir aquí a celebrar a esta parroquia. Al padre Rafael de la Cruz, que estaba en Los Praditos. Sí. Por allá, por la capital. Yo no conozco mucho la capital. Usted tiene su pana allá también. Ah, claro, pero yo no conozco mucho la capital, porque si en el Cibao está todo, ¿para qué coger para la capital, verdad? Bueno, no tenemos playa, pero tenemos todo lo demás, no se preocupe. Río, montaña y lo más bonito del país. Bueno, ya quizá me haga de algún amigo aguilucho después de conocerlo. Usted puede ser que sí. Mientras hay vida, hay oportunidad de conversión. Nada, pues ya ustedes saben, vengan por aquí, que el padre no le negará una bendición especial como nos la va a dar ahora al final. Amén. Y quiero, padre, pues agradecerle en nombre de nuestros medios habernos recibido, y que esta iglesia en salida que hemos hecho aquí, pues la gente vea que la iglesia sigue activa, y que si usted vino a Nueva York, ya sea porque se va a quedar aquí o porque viene de paso y está en Brooklyn, no deje de visitar esta parroquia. Así que échenos la bendición, que Padre. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Pueden quedar en paz. Amén. Gracias, Padre. Amén. La bendición. Adiós. Nos vemos, que Dios le bendiga.
Bueno, aquí termina el Iglesia en Salida de hoy en esta ciudad de Brooklyn, en esta parroquia que hemos visitado con el Padre José, viendo toda la realidad que vive una parroquia en los Estados Unidos. Sobre todo yo lo digo para los dominicanos que nos están viendo a través de Televida, Promesa Merece y de Luz Divina y cualquier medio que usted nos vea en Facebook, en YouTube. Se trata de animarles a que nosotros nos sumemos a que la parroquia es nuestra. No es la parroquia del Padre José, no es la parroquia de la diócesis, no es la del obispo ni la del papa. Es nuestra iglesia, todos somos iglesia. Y la iglesia la conforman pues todos los movimientos, las pastorales. Y aquí la maravilla es, salgo de verdad muy fortalecido en la fe al ver cómo se han integrado los jóvenes apoyando al Padre José como director de la juventud en la diócesis, con diferentes nombres de pastorales, de movimientos, pero todos hacemos la iglesia. Y es lo que el Papa Francisco nos ha estado pidiendo, ser una iglesia en salida. Porque créanme, no es para que ellos vengan aquí y se queden en este hermoso templo, sino que cuando salgan a su casa, que cuando los jóvenes vayan a la discoteca, vayan a la calle, estén en el metro, pues puedan mostrar su vida de fe a través de los sacramentos que aquí viven. Así que agradecemos a Miguel, a Promesa Merece, que nos ha traído aquí para nosotros aprender también de los logros. Una cosa que me gusta particularmente mostrar es las cosas que se están haciendo bien, porque también ciertamente hay problemas, pero aquí hemos visto que las cosas que están bien y funciona, pues hace que la gente viva la fe en Jesucristo, y de eso se ha tratado la historia del día de hoy en Iglesia Salida. Soy Giovanni Krawinkel y esto es Iglesia en Salida.